Vaya, hace tanto calor que creí que las reses llegarían aquí asadas. Bueno, ¿qué tal te fue? Oh, muy bien. $5,000. ¿5,000? Papá tenía razón al decir que esta gente pagaba bien. Esto es para celebrarlo. Deme dos cervezas más. No sé cómo lo celebraremos aquí. Hey, amigo, ¿qué se hace en este lugar que no sea sudar y morirse de sed, ¿eh? Pues mañana habrá un gran juicio. Vendrá gente desde muy lejos. ¿Un juicio? ¿Qué ocurrió? Obadiah Johnson explotó una mina con un tipo llamado Early, Jeremy Early. El pobre Obadiah se volvió loco y mató a su mujer. Y a Early dice que él la enamoraba. Me gustaría ver ese juicio. ¿Y a ti, Adam? No, yo quiero estar solo unos días. Sin gente, ni ganado, solo paz y silencio. ¿Qué te propones? Oh, creo que iré primero a las montañas. Tal vez luego vaya por el lago a tratar de pescar truchas. Ah, debes haberte vuelto loco. Acabas de hacer un viaje y todavía quieres seguir a caballo. ¿Qué te pasa? ¿El sol te afectó? No. Voy a comprar comida, a darme un baño caliente y miré. ¿De acuerdo? Iré también a bañarme, eso es todo, ¿sabes? No pienso seguir montado en un caballo si no es necesario. Me quedaré aquí, tal vez logre descansar. Ya sé, verás. El viernes nos reuniremos en East Rock. Sí, en East Rock, entonces. Dentro de 3 días. Ahora vamos a bañarnos. De acuerdo. Gracias, amigo. Hey, oiga, ¿dónde podemos darnos un baño? Allí enfrente. Oh, gracias. El de la derecha tiene $5,000. ¿Piensas lo que yo? Por lo visto, sí. Adam, no logro entender por qué quieres irte a cazar cuando puedes quedarte aquí unos días sin hacer nada, solo descansando así. Además, podemos ver el juicio. Oh, un tipo ya me lo contó todo. Obadiah confesó. Y le colgarán. No me interesa ver eso. No se sabe si le colgarán. Es muy sencillo. Mató y morirá. Es la ley. Tú estás muy seguro. Bueno, es lo que tiene que pasar. Joe, un hombre es responsable por lo que hace. Aunque tenga un motivo, debe pagar por ello, eso es todo. Sí. Tal vez no lo verías tan fácil si fueras Obadiah Johnson. Bueno, eso es algo que no podría hacer porque no cometería nunca un crimen. Excepto si la víctima fuera... ¿Quién, Adam? ¡Tú! ¡Ven acá, sinvergüenza! ¡Te voy a...! No quiero mojarme. Te veré en East Rock dentro de 3 días, ¿eh? Y llega a tiempo alguna vez. East Rock dentro de 3 días.
se mueva. Tire su cinturón. Y con cuidado. ¿No les vi en Eastgate? Sí, nos vio. También nosotros a usted. Vinieron lejos para detenerme. Nuestro trabajo requiere soledad. Ya sabe lo que queremos. Sí, soy adivino. Tírelo aquí ahora y sin trucos, ¿eh? Ya está. Ahora baje del caballo. Les di el dinero. ¡Desmonte! Va a tener que caminar, amigo. Sin comida ni agua no duraré mucho aquí. Vaya, le tengo lástima. ¿Y tú, Frank? Sí, Jim, voy a llorar. Es un crimen lo que van a hacer conmigo. No, no lo es. No le matamos. Oh, no, claro. Adiós, amigo. Adiós. Quiero agua. Oh, disculpe. Me sorprendió ver a un hombre llegar aquí a pie. No es muy corriente. Oh, me llamo Kane. Peter Kane. Joe Cartwright. Si me permite que le pregunte, ¿usted a dónde se dirige? A mí. A mi casa. Debo volver a la Ponderosa. La Gran Ponderosa. Sí, la oí nombrar. Todos la conocen. Debe tener hambre, joven. Le ofrezco mi humilde hospitalidad. Ahora, esto me parece mejor que un palacio. Sí, le comprendo. ¿Cuánto dinero le robaron los hombres? $5,000, pero eso no me preocupa. ¿No?
5.000 dólares es una suma considerable, amigo. Pero claro, tengo entendido que la Ponderosa es tan rica como... como un antiguo imperio. Bueno, ese imperio también representa mucho trabajo y sudor. Oh, de eso no hay duda. Yo estoy acostumbrado al trabajo. Hace 20 años que vine aquí desde el este a explotar mi mina. Para lograrlo vendí todas mis casas por la cantidad total de 3.000 dólares. No me entienda mal, Kay. No es que no me importen los 5.000 dólares. No, no lo he pensado. Pero hay algo que le molesta más, ¿eh? Sí. Que me abandonaran. A no ser por usted, habría ya muerto. Pues me alegro de eso por usted y por mí. Es triste tener que hablar con Epicín tan solo. ¿Epicín? Sí, es mi mula. Oh, sí. Tal vez usted me pueda prestar su mula, comida y agua, para volver de nuevo a la civilización. Le enviaré su mula enseguida. ¿Por qué tanta prisa? Quédese unos días aquí y descanse. Bueno, ya me siento muy bien. Y mi hermano me está esperando en East Rock. ¿East Rock? Eso queda a 30 kilómetros de aquí. Sí, por eso no quiero ir a pie. También debo hallar a los hombres que me asaltaron. ¿Y qué va a hacer una vez los halle? ¿Matarlos? No. La ley se encargará de ellos. Es un hombre muy pacífico, Cartwright. ¿Le basta con eso después de que por poco muere porque ellos le dejaron aquí? Soy un hombre civilizado. Oiga, Cartwright, he aprendido que no existe tal cosa. Es más, le aseguro que... que un hombre puede ser impulsado a hacer cualquier cosa. Sí, tal vez, pero no yo. ¿Lo cree de veras, Cartwright? Señor Kane, de eso estoy seguro. Quizás. Mire, le enseñaré algo. ¿Sabe lo que es? ¿Oro? Sí, el oro que busco desde hace 20 años. Tiene usted mucha suerte, Kane. Sí, así es, y ahora no le puedo dejar llevar mi mula. La necesito yo para esto. Oh, será solo durante unos días. Ahora que al fin hallé lo que buscaba, unos días serían como un siglo, ¿sabe? Cartwright, hagamos un trato. ¿Un trato? Sí, quédese y ayúdeme en esto durante 3 días. Yo le daré la mula luego para ir con su hermano y los hombres que aguarden. Si todo sale según yo espero, quizás me vaya con usted. ¿Qué dice, señor Cartwright? Bueno, son su mula, su comida y su agua. Y le debo la vida. De acuerdo. Bien. Será agradable hablar con un hombre civilizado, se lo aseguro. Venga conmigo y le enseñaré lo cerca que estoy de la meta. Vaya, veo que ha adelantado mucho. Claro, necesitará otros puntales antes de poder ahondar más. Oh, creo que sabe bastante de minas, Cartwright. Pues aprendimos algo en el colegio y luego obtuve alguna experiencia en Virginia City. ¿Ha usado dinamita? Sí, en varias ocasiones. Pero le tengo respeto a eso. Sí. Estamos perdiendo tiempo. Supongo que también sabe usar esto, ¿eh, Cartwright? Sí.
¡Hey, Adam! ¡Hey, Adam! ¡Adam! ¿Qué te parece? Mi hermano me dice que llegue a tiempo y es él quien llega tarde. Ah, Cochise, nosotros acamparemos ahora. Si no viene pronto, no le diremos que a Obedía solo le echaron 5 años. No necesitaremos eso mientras no ponga otros troncos ahí. No nos podemos retrasar. Quedan solamente 2 de los 3 días. Sí, pero si ponemos cargas ahora, va a venirse todo al suelo. Será una tumba. Pero hay que llegar a la veta muy pronto. Ah, sí. Eso es verdad. Solo así voy yo a poder tomar un pequeño descanso. Una vez más a la cueva. Vamos. ¿Qué te parece? Me habla de llegar a tiempo y se ha retrasado 1 día. Bien, Cochise, podemos quedarnos en este montón de rocas o podemos ir a buscarle. ¿Qué quieres tú hacer? Ojalá pudieras hablar. Bueno, ¿quieres café? Toma. Cuidado, está caliente. Ya es suficiente. Vamos. Será mejor que vayamos a buscarle. ¿Qué hace aquí fuera? Quiero respirar aire puro antes de que me asfixie. Bueno, ya respiró. Mire, hace un par de días que trabajo para usted. Me paso trabajando todo el tiempo. Y cada vez que paro un momento, usted me dice que vaya a trabajar y no pierda más el tiempo. Creí que a usted no le importaba eso. ¿No trabaja usted más para la Ponderosa? Esto no me gusta. Algo debe haberle pasado. Vamos al pueblo más cercano a comprar provisiones. Estaban a medio llenar.
No quiero matar a este pobre animal. ¿Desde cuándo le preocupan tanto los animales, Cartwright? Oiga, que en una mula muerta no nos va a sacar de aquí. No hable y trabaje. Lo siento mucho, Kane. Terminó el tiempo. Ahora mismo. Oiga, Cartwright. Yo soy quien manda aquí. Siga trabajando. Hicimos un trato, Kane, y va usted a cumplirlo. Lo que va a hacer es continuar trabajando hasta que yo diga. Esa mina no sirve nada más que para una tumba. No tenemos comida ni agua suficiente. Tenemos que irnos enseguida. Nada. ¿Sabe lo que ha hecho? ¿Cómo saldremos de aquí? Saldremos cuando halle la veta de oro. ¿Sin la mula? ¿Queda usted, Cartwright? ¿Yo? Sí, usted. ¿Y si yo rehúso servir de animal? Cuando no trabaje, no le daré agua. Como ve, no puede negarse. El primer instinto en un animal es mantenerse vivo. ¿Cómo va eso, Hoss? Hola, papá. Hola. Estará listo dentro de poco. ¿Tienes hambre? Sí, llegaré a tiempo para cenar. Hallé una parte rota en la cerca del lado oeste. Será mejor que lo arregles cuanto antes. Sí. Dime, ¿cuándo estarán tus otros hijos de vuelta aquí? Pregunto por preguntar nada más, pero como yo trabajo por ellos, siento curiosidad. Bueno, Hoss, con esto te demuestro lo mucho que te necesito. Sin coba, ¿eh? A mí no me vas a engañar, papá. Puedo pensar. Han de volver hoy, creo yo. Cuando al fin regresen, no olvides halagarlos a ellos. Ojos, ellos estarán cansados. Un viaje siempre cansa mucho. Sí, claro, pero iré yo la próxima vez. Podríamos terminar esta situación si da su palabra de que no intentará huir. Así los dos tendremos descanso. ¿Eh? Ahí está la comida. Tome usted la mitad y sírvame el resto. Allí bajo el sol.
ahora bajó a un otro escalón como hombre civilizado. Y come igual que un animal. ¿Quién es más animal? Eso lo decido yo. Tengo derecho a opinar. El que juzga será juzgado. A trabajar, váyase. Queda poco tiempo. ¡Andando! Tienes razón, chico. Tiene una pata lastimada. Sí. No podré montarlo por ahora. Así es. Pero puedes quedarte aquí conmigo. No tiene un caballo. Tengo que seguir. Sí. Pero sería mejor que te quedaras aquí hoy. Si te diriges a Salt Flats, queda muy lejos de aquí, ¿sabes? No voy a Salt Flats. Voy al sur. Oh, pero hacia el sur no hay nada más que arena, montañas y huesos, muchacho. Lo sé, pero tengo que seguir. Te traeré el caballo. Ahora descansarás, Cochise. Aquí lo tienes, chico. Es un magnífico animal. ¿De dónde sacó este caballo? ¿Por qué? ¿Es que no te gusta? Este es mi hermano. Oye, chico, yo no sé quién es tu hermano. Le pregunté de dónde lo sacó. Lo compré. Un par de tipos me lo vendieron. ¿Tiene la factura? Sí. ¿Dónde está? Guardada. Enséñemela. Claro. Aquí está. Ya ves, todo está en orden. ¿Quién es Jim Gunn? No lo había visto antes, solo sé que vino a venderme el caballo. ¿Y sabe el nombre del otro tipo? Si mal no recuerdo, Gunn le decía Frank. ¿Le dijeron hacia dónde se dirigían? Sí, me lo dijeron. Iban a Salt Flats, quizás llegaron ya. Gracias. Creo que debo ir a Salt Flats, entonces. Le voy a cortar su ración de comida a la mitad por sus descansos, ¿eh? Y también el agua. ¿Alguacil? Oh. Me asustó usted, joven. No esperaba que nadie viniera tan temprano. Me llamo Joe Cartwright y busco a dos hombres. A Jim Gunn y su amigo Frank. ¿Frank Preston? No sé, tal vez. ¿Están aquí? ¿Para qué los busca? Quizá mataron a mi hermano.
Pues llegó tarde. Lo siento. ¿Qué quiere decir? Pues trataron de robarle a una gente aquí. Hubo tiros y aun cuando están ahí dentro no logrará que le hablen. Están los dos muertos. ¿Dónde está el telégrafo aquí? Dos edificios hacia la izquierda. Gracias. Oiga, Cartwright, ¿puedo ayudarle en algo? No. Voy a telegrafiarle a mi padre. Y a tratar de hallar a mi hermano. Usa el rifle, Cartwright. ¿No matará aún? No le mataré, Kane. Solo quiero que me permita ir. No huirá de mí, Cartwright. No le dejaré. A ver, tírelo. Ahí no, en el taburete. Soy listo, ¿eh? Usaba esta cuerda para mi mula. Ahora servirá para usted. Infortunadamente tendré que atarle todas las noches. Ha probado que no es digno de confianza. Por eso debe ser tratado como un animal. Átese los pies bien, yo lo inspeccionaré. Oiga, máteme y acabe de una vez. No voy a hacerlo, Cartwright. Tengo otros planes. Ponga las manos detrás del poste. ¿Quién es el animal ahora? Ya veo que le gusta juzgar a otros, ¿eh? Yo haré también lo mismo y por eso le informaré a usted que a pesar de ser Cartwright, no es más hombre que yo. Es más, yo voy a probar ser mucho mejor. Arena.
Ahora no nos queda agua ni comida, Cartwright. Y empieza la prueba verdadera. ¿Sigue usted tan seguro de sí como cuando vino? ¿No quieren matarme aún? ¿Es el de él? Sí. Hay huellas de 3 caballos y un hombre a pie. Que después parece que fue por allí. Nos separaremos para buscar mejor. Papá, tú necesitas descansar. No has dormido durante 3 días. Cuando aparezca, ya dormiremos. Hoss, tú irás por las rocas. Yo, tú en esa dirección. Yo voy por aquí. Oh. Ya está, Kane. Ahora veré si hay oro en esa tumba. Thank you.
tiene Kane. Solo rocas. No hay oro ahí. Eso ya lo sé. Siempre lo supe. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Cuando vi que otra vez había fallado, que era un fracaso igual que los otros, yo supe que había perdido mi última oportunidad. No tuve las oportunidades suyas, Cartwright. No habría sabido aprovecharlas. Aún cree que es más hombre que yo, ¿verdad? Así es. Le probaré todo lo contrario. Digo que, como todo el mundo, usted, Cartwright, puede ser impulsado a matar. Le voy a proporcionar ahora la oportunidad de matar o morir. Era parte del plan. Queda suficiente solo para uno de los dos salir de aquí. Esto está cargado. Yo lo voy a colocar entre los dos. Y veamos quién puede agarrarlo cuando cuente cinco. Uno, dos... ¡No, Kane! ¡No, no quiero matar! ¡No, Kane! ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Oh, ¿por qué? ¡Apriete! ¡Kane y yo ya lo ve!
Papá, no puedes seguir más. Tú lo sabes. Mejor será aceptarlo. No hallaremos a Adam. Hace 2 semanas que él salió de Eastgate. Es verdad, sí. De acuerdo, nos iremos a casa. Tal vez, pero salió de él.